Hola, hola. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Buenas noches. ¿me logran Hola, escuchar? buenas noches. Excelente. Bien. Fuerte y claro. Quiero pasarme los audífonos, permite. Okay. Si se va en algún momento la luz, es porque ha estado lloviendo y ha quedado desperfectos acá en la zona. Lo siento escuchar eso. Sorry, Ever. Y se escucha muy fuerte la lluvia. Es el viento, se fue varias veces. Espero que estés bien. Sí, estoy bien, gracias. Con la conexión ahorita, ¿verdad? Porque llueva, porque se va la luz, o lo que sea. Les recomiendo que puedan conectarse desde su celular. Ya comienza a llover otra vez acá. Para que les marquen los minutos de conexión y puedan ganar ese. Ya comienza a llover. Para que tengamos claro la parte de la conexión para que puedan ganar esos minutos que les digo y no vayan a perder asistencia, ¿verdad? Y tenemos la disponibilidad de trabajar, como les digo, posteriormente ustedes pueden ver el video y puedan pues practicar y avanzar con lo que estamos trabajando. En este momento les voy a compartir la hoja. Por eso, pero con este no se puede hablar. No se desconfigura la cosa, ¿no? Acá lo tengo. No han comenzado aún.
Muy bien, ya cuatro han descargado la hoja. ¿Me escuchan? Sí. Bien, gracias. Bien, entonces vamos a comenzar. Vean, vamos a comenzar. Como les digo, no se preocupen si se les va la luz, no se preocupen si se desconectan, vuelvan e inténtenlo con el teléfono, ¿sí? Inténtenlo con el teléfono. El día de ayer nos habíamos quedado con las formas de poder realizar las operaciones básicas dentro de Excel, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Habíamos visto poder trabajar las diferentes formas o las cuatro operaciones básicas de matemáticas, donde explicábamos que, por ejemplo, la multiplicación se hacía por medio de un asterisco y la división se hacía por medio de la fleca o el slash o como le quieran llamar. Luego el resto de las otras dos operaciones, como la suma y la resta, se hacía con el signo más y el guión medio. También habíamos hablado de cálculos dentro de la celda, ¿se recuerdan? Es como que utilizáramos una calculadora tradicional donde, digamos que dentro de una celda, acá arriba pueden ver, miren a mi mano izquierda, arriba superior, pueden ver lo que es la barra de fórmulas y los datos se digitaban ahí en la celda, ¿verdad? La diferencia con esto es que si yo tengo los números acá, ¿verdad? Como tengo acá, por ejemplo, tengo marcado el número 1, o el valor 1 le voy a poner, y acá tengo el valor 2, y acá tengo su total. La diferencia era que, digamos, estos valores que yo tengo acá me están sirviendo como indicativos nada más, o sea, me está diciendo qué es lo que estoy sumando, pero si quiero hacer una corrección, tengo que hacerlo directamente donde estoy aplicando la ecuación. Esta ecuación que tenemos acá, esta fórmula, perdón, que tenemos acá, es como la fórmula más pequeña que podemos crear, una suma, una resta, una multiplicación de dos variables, ¿verdad? De dos números o de dos datos. Y luego hablábamos con los cálculos referenciados con celdas. ¿Cuál era la diferencia? De que en el cálculo referenciado, nosotros referenciábamos. Por ejemplo, acá tengo L27 más N27. ¿Qué está ocurriendo acá? Nosotros estamos referenciando el valor que se encuentra dentro de la celda L27 más el valor que se encuentra en la celda N27. O sea, no estamos agarrando el 5 y el 7, sino que el valor que está dentro de esa celda. Acá me da un valor de 12, pero si en su momento corregíamos algún valor de las celdas que se encuentran referenciadas en esta suma, en esta fórmula, por ejemplo, que le pusiera 45, me da un valor de 52 y como está referenciada la celda, los cambios que haga acá se van a, digamos, van a tener el efecto aquí en la celda que he referenciado la forma, ¿sí? Esa era la forma de hacer cálculos referenciados con celda, que es lo tradicional cuando trabajamos fórmulas. ¿Me he explicado hasta acá? ¿Me van Sí. siguiendo? Muy bien. Y habíamos quedado Sí. pendientes con la vinculación, vean, con la vinculación. Ah, bueno, yo creo que la vinculación es la fórmula más pequeña que podemos hacer, perdón que corrija, ¿verdad? ¿Por qué? Vean, la vinculación de celdas o la vinculación de datos con el símbolo igual, ¿se acuerdan que estábamos aperturando o dándole una instrucción a Excel de decirle que vamos a realizar algún cálculo o vamos a realizar alguna fórmula? Entonces, si yo, por ejemplo, le doy el signo igual y le doy clic a la celda O27, lo que está ocurriendo es lo mismo que ocurre aquí con celdas referenciadas, pero en su mínima expresión. ¿Qué ocurre? Que la celda O29, se la voy a escribir acá para que la puedan ver.
O sea, esta U29, la que tengo aquí arriba, está tomando el valor. Vean acá, aquí arriba en la fórmula, en la barra de fórmula, lo pueden ver, o aplicar F2, está tomando el valor que tiene la celda O27. Esa es la forma de vincular datos de una celda a otra, ¿sí? Lo podemos hacer dentro del mismo libro, vean, dentro del mismo libro que tengo, o lo puedo hacer perdón, lo puedo hacer dentro de la misma hoja o lo puedo hacer de otra hoja aparte, ¿sí? De otra hoja aparte. O incluso lo puedo hacer en otra hoja o en otra hoja de otro libro, ¿verdad? De otro libro. Pero por el momento no lo vamos a hacer para que no genere algún problema porque tengo que tener abiertas las dos hojas. Acá tengo el Bueno. valor. ¿La? Cuando dice de otra hoja, podríamos decir de que, digamos, en hoja una tengamos como unos datos, ¿verdad? Y tengamos el consolidado en la hoja 3, por Así es, decirlo así, ¿verdad? así es. Digamos, me voy a explicar mejor, ¿verdad? Acá, si ustedes notan esta celda, la voy a marcar aquí con un cuadro para que lo logren ver. Esta celda que está acá está tomando el valor de esta celda que se encuentra aquí, ¿verdad? Sí, que se encuentra aquí. Entonces, aquí está tomando el valor que se encuentra en una misma hoja, ¿sí? En una misma hoja. Cuando yo les digo que puede tomar el valor de otra hoja, es que hiciéramos esto. Miren, voy a escribir acá. Voy a tomar ese valor que está aquí. Miren, voy a tomar el valor medido a la hoja sesión 02 y me voy a jalar. Vean cómo lo voy a vincular. Le voy a dar igual, le voy a dar clic a la hoja sesión 02 y luego le voy a dar clic aquí al valor, ya sea la celda O88 o donde se encuentra digitado el 12. Le doy enter y acá tengo la vinculación de un dato en otra hoja. ¿Sí? En otra hoja del mismo libro, ¿verdad? Del mismo libro. ¿Qué es lo que necesito que aprendan de esto? Aprendan la sintaxis, esto que está acá, miren, para poder vincular, para que lo puedan hacer de manera manual, porque ahí lo dice dándole clic acá, dándole clic allá, ¿verdad? ¿Cómo es la vinculación? El símbolo igual, el nombre de la hoja, pero exactamente como han escrito el nombre de la hoja. En esta ocasión yo puse el nombre de la hoja con mayúscula y con acento en la O y le he puesto 02. Si yo en todo caso le pongo sesión sin acento o solo le pongo sesión 2, no la va a reconocer porque para Excel, con un carácter que le cambiemos, ya no reconoce el dato, porque para él es dato por dato el que va a ir evaluando. Y luego de poner el nombre, la hoja que dice sesión 02, tiene el signo de admiración de cierre. Eso lo que me está diciendo es que esta es la ubicación o la ruta de la hoja y dentro de esa hoja ha agarrado el valor que está en la celda O88. ¿Me he logrado explicar con esta parte de vincular un dato de otra hoja? Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? No, no, gracias. Buenas noches. Tenía fallando la señal, no sé si puede explicarlo nuevamente porque no me fijé. ¿Quién me habla? Perdón, que pensé que solo tengo un monitor. ¿Quién me habla? ¿Quién me estaba hablando? Yo, Francisco Acosta, Ok, ¿será que ok. me puede ayudar porque tenía un poco de falla en la señal y hasta ahorita me he conectado? No sé si me puede explicar nuevamente. ¿A dónde te quedaste, Francisco? Con gusto, ¿a dónde te quedaste? Al inicio me quedé, al inicio no me podía conectar. Bien, bien. Bueno, entonces les decía en resumen, miren, una vinculación con cálculos dentro de la celda es que nosotros digitemos los valores dentro de la celda. Aquí como lo pueden ver en la barra de fórmula, vean, estoy sumando los números naturales, tal como que lo hicieron en un papel o lo hicieron en una calculadora. 5 más 2 me da 7. Pero si esos valores yo no quiero cambiar, tengo que ir directamente adentro de la celda. ¿Estamos bien con eso? El cálculo dentro de la celda.
Luego tenemos los cálculos referenciados con las celdas. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la fórmula que voy a crear, ya no coloco los números naturales, sino que coloco la ubicación de las celdas donde están los datos que en esta ocasión yo quiero sumar. Yo quiero sumar 45 más 7, entonces no le coloco 45 más 7, sino que le coloco la ubicación de la celda, que es L27 más N27. ¿Qué ventajas tiene ese? Que si yo hago un cambio en alguna de las dos celdas que tengo acá en la fórmula, se va a cambiar el resultado. Por ejemplo, si le pongo 23, me da 30. ¿Lo lograron ver? L27 más N27 está tomando los valores que se encuentran en esa celda. ¿Se ha comprendido hasta acá, Sí, sí, lo logramos. Ok. Sí, sí. Sí, entendido. Muy bien. Y el otro dato que les decía era la vinculación de celda, ¿verdad? Habíamos discutido de que lo podía hacer tomando un valor dentro de la misma hoja. Por ejemplo, si ustedes notan acá, siempre en la barra de fórmulas, aquí arriba, ahí dice el símbolo igual que está tomando el valor que se encuentra en la celda O27. Esta que se encuentra acá, miren, 30. De tal forma que yo puedo cambiar acá. Y vean, me cambia aquí y me cambia acá. ¿Por qué? Porque este está haciendo una fórmula que está sumando los valores de estas dos celdas y este está haciendo una fórmula o está tomando una vinculación del valor que se encuentra acá. Y por último les decía, ¿cómo vincular dentro del mismo libro otra hoja? Ya más adelante, cuando trabajemos tablas y tengamos una perspectiva de trabajar formularios, se van a dar cuenta de la utilidad de esto. Entonces, lo que estamos haciendo es, voy a repetir este dato, ¿verdad? Le voy a poner el símbolo igual, le doy clic en la hoja 2, porque ahí está el dato que yo quiero vincular, en la que dice sesión 2, le doy clic a la celda 88, porque ese es el dato que yo quiero colocar en la otra celda, le doy enter y lo que está diciendo es lo siguiente. Dice el nombre de la hoja. ¿Cuál es el nombre de la hoja? Sesión 02 y el signo de admiración. Eso me está diciendo que es el nombre de la hoja. Pero tienen que respetar, como le decía, tienen que respetar todo. O sea, tienen que respetar acentos, mayúsculas, si escriben 02, si escriben solo 2, o si usan un punto, si usan espacio, tienen que respetarlo, porque para Excel esto es una palabra. O un carácter o un alfa o un dato y sesión 02 sin acento es otro. ¿Sí? Ya se confunde Excel si no lo logra poner esto. Entonces, con el signo de admiración tenemos la ruta de la hoja y el 88 es la celda de esa hoja donde está tomando el valor. ¿Estamos bien con eso? Francisco. Sí, todo bien. Bien. Excelente. Sí, estamos bien. Gracias. Perfecto. Miren, de la manera más atenta, y espero no faltarle el respeto, si pierden la señal, no se preocupen, traten de recuperarla, traten de meterse con calma, para que no tengan pánico, digamos, de que, mire, que está lloviendo, que se fue la luz, que no tengo señal. Y puedan concentrarse más en ver lo que estamos trabajando, a ver si se les va la señal o no, ¿verdad? Porque muchos me están escribiendo, no me molesten, sí, pero sí, podríamos encontrar una respuesta integral para todos. Si se desconecta, trate de volverse a conectar, no hay problema. Yo les sugiero, mejor, es más fácil que se vaya la luz, el internet y todo lo demás, pero su celular no se le va a ir la señal, se va a dar cuenta. Llueve, trueno, tiembla, no se le va a ir la señal. Entonces, mejor conéctese desde el celular, mira la clase tranquilamente y cuando tenga el espacio de ver el video, lo hace y practica, ¿verdad? Y se acabó, digamos, la problemática que podríamos tener con esto. Bien, vamos a trabajar ahora en la. Si ustedes han descargado el archivo, hay una hoja que se llama sesión 01-medio BAS. Ustedes se recuerdan que yo les decía, miren, cuando creen una tabla, procuren que esa tabla les quepa dentro de una hoja de tamaño carta, papel bond. ¿Por qué no más?
común que nosotros utilizamos cuando estamos en una parte laboral o cuando estamos haciendo un trabajo de manera personal. Entonces, si no es posible de la manera vertical, tratemos que quepa en la manera horizontal. Si aún así, agotando los medios, no nos cabe, tratemos de ubicar en manera horizontal la tabla y comencemos a aprovechar lo vertical de las hojas. De tal forma que si yo configuro y eso me queda dentro de unas 25 páginas, por decirlo, que salga de manera ordenada, ¿verdad? Que salga con un correlativo de número, que salga, si es posible, con algún encabezado, que salga, si es posible, con algún logo de la empresa, que las columnas se puedan leer claramente la información que tienen, porque algunos lo que hacen es reducir tanta la tabla que generan una vista de hormiga, ¿verdad? La tabla queda tan chiquita, pero cuando tú la quieres venir a ver, tenés que conseguirte una lupa, ¿verdad? Y más nosotros que ya pasamos de los 40, tenemos que usar hasta lentes, ¿verdad? Entonces ya ni los lentes nos dan porque queda tan pequeña la tabla, por quererla hacer en una sola hoja, que no es muy vistosa para poderla ver. Entonces hoy vamos a aprender cómo configurar hojas que se miren de manera presentable. Vean algo. Esta tabla que está acá, ¿sí? Es el resultado de una auditoría de inventarios en una bodega que yo tenía en Guatemala. Nosotros íbamos a Guatemala, contábamos su inventario, por eso que ustedes me miran como quetzales, ¿sí? Esta Q significa quetzales. Se me hizo ideal presentar este resultado porque tiene una gran cantidad de datos. Miren, bueno, aquí se los volé, ¿verdad? Solo le he dejado 136 filas. Pero si yo le doy una vista previa, miren, si yo le doy una vista previa, digamos, le doy una vista previa acá. Acá la pueden ver. Esta hoja, aquí pueden ver que, miren, aquí abajo pueden ver que dice que se va a imprimir en una de 24. Y cuando yo comienzo a darle márgenes o comienzo a darle avanzar en las páginas, ¿verdad? Me va saliendo, noten lo primero. La primera hoja tiene encabezados, miren, tiene encabezados. La siguiente ya no tiene nada, no tiene número de, o sea, no puedo saber. Sí, al momento de tenerlo en Excel, así, de tenerlo en la computadora, puedo saber cuántas páginas van a salir. Pero al momento de imprimirlo, no me dice cuántas páginas son. Entonces, si yo voy explorando la tabla, se va imprimiendo, o se va posicionando, y luego se pasa, miren, a la otra parte de la tabla. Entonces, esta tabla me va a quedar a mí como que fuera, vean, y ahí se pasa al siguiente tramo. Para que pueda verse total la tabla, digamos, tiene como que tendría que unir tres partes y luego todas las partes de abajo, ¿verdad? Todas las partes de abajo. Por más que yo lo ordene página por página, no se va a poder leer porque la tabla se sale de lo más largo que tiene la hoja, que es lo horizontal, ¿verdad? Que es la parte horizontal. ¿Me explico con estas indicaciones que están acá? Sí. Regáleme un minuto. Muy bien, entonces vamos a trabajar, miren, vamos a trabajar la tabla. Yo tengo como una metodología o una disciplina para seguir un guión de cómo configurar la página. Vean, lo primero que vamos a hacer es tratar de reducir el ancho de las celdas. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo puedo hacer uno por uno, ¿verdad? Se lo voy a hacer lo más largo posible para que lo vayan comprendiendo y vayan desarrollando la visión de cómo usar el Excel. Por ejemplo, esta que está acá, la puedo reducir, miren, porque solo tiene valores en tres cifras. Entonces me voy a la última cifra para poder ver cómo me va a quedar la tabla, ¿verdad? Le doy clic con el mouse, el clic izquierdo, sobre la rayita que aparece en la columna A, y sin soltarlo, lo voy a reducir, ¿bien? Lo voy a reducir. Entonces acá, ¿qué es lo que ha hecho? Me deja ver el número y voy a ver el encabezado. El encabezado se logra ver, ¿sí? Acá ya pude reducir un poquito el ancho de la tabla.
Y si notan, logran ver esta rayita punteada que aparece acá. ¿Se logra ver? Esa rayita punteada me está indicando, miren, aquí tengo una, aquí tengo otra, que está acá. Eso me está indicando que es una página. Hasta donde termina la rayita punteada, ahí está una página. Se pasa a la otra, está otra página. O sea que todavía no logran reducirlo en el ancho. Como les acabo de explicar, digamos, tendría que ir una por una, ¿verdad? Una por una reduciéndola. Pero ¿cómo puede hacerlo de manera masiva? Vean, le doy clic desde la columna A. Vean, así como le doy clic a la columna A y sin soltarlo, comienzo a seleccionar toda la tabla. Miren, me barro a la derecha. Y acá ya logré seleccionar toda la tabla. Vean. Entonces le doy clic en cualquier columna. Por ejemplo, aquí le voy a dar doble clic. Vean, doble clic izquierdo. Y me ha reducido el ancho de todas las columnas que seleccioné. Usted me va a decir, vale, lo que hace acá es, mira, aquí cabal el encabezado ha quedado reducido, cabal el encabezado, ¿verdad? Pero aquí no. ¿Por qué no? Porque la descripción de algún producto llega hasta ese ancho. Miren, hasta acá, ¿verdad? O sea, no puede reducirse más porque si no, no se va a ver esta parte de esta descripción. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta por acá hasta el momento? No, ahorita todo claro. Muy bien. Entonces, pero si yo sigo explorando, todavía no he logrado reducir la tabla. Ya lo hice, miren, ¿por qué? Porque, digamos, ya hice un buen trabajo, ya hice un buen avance, ¿por qué? Porque la línea punteada llega hasta acá. Aquí me está diciendo que tengo, de aquí hasta acá, tengo una hoja, o sea, así, cabe en una hoja, y luego me va a tirar esto en otras hojas. Voy a darle una vista previa. Solo permítame activar algo que no sé quién se lo quitó en opciones. Quiero ver vista previa. Aquí está. Entonces, le voy a dar una vista previa y si se recuerdan, esta estaba impresa en 24 páginas. Ahora con lo que he hecho, se va a imprimir en 16. Pero todavía no la puedo mandar a imprimir porque no he aprovechado el ancho de la hoja de papel bond, ¿verdad? O sea, va a imprimir en otra hoja y me va a tocar pegarla aquí. Me va a tocar pegarla. Si es que quiero que se vea en una sola vista. Bien, le doy escape. Le doy escape, ¿verdad? Ok, ya hice la primera parte, que es reducir filas. Reducir el ancho de las columnas, perdón. La siguiente parte, ¿cuál puede ser? Del proceso que digamos que podemos seguir, me voy a diseño de página, reviso los márgenes y le digo que imprima en márgenes normales. O sea, esto ya es un estandarizado, el que dice normal. ¿Se acuerdan que en bachillerato, bueno, los que alcanzamos a recibir mecanografía nos decía que 4 centímetros a la derecha más, perdón, 2 a la derecha, 4 2 a la izquierda, 4 a la derecha, 2.5 arriba y 2.5 abajo. Eso significa los márgenes. Bien, le digo orientación y lo pongo de manera horizontal, porque si lo pongo vertical, todavía va a consumir más espacio. Miren, aquí está quedando exactamente en dos páginas. Tengo esta punteada y tengo esta punteada de acá. Pero lo voy a pasar a horizontal. Acá solo me ha quedado hasta acá la primera página y esto de aquí para allá es lo que tengo que comenzar a reducir. Busco el tamaño de la página, que es la carta, porque es con ese que voy a mandar a imprimir y todavía no cabe dentro de una hoja, ¿sí? Todavía no cabe dentro de una hoja. ¿Qué más puedo aprovechar, digamos? ¿Qué otra herramienta puedo aprovechar para poder orientar esta parte? Voy a seleccionar toda la tabla. ¿Sí? Aquí le doy, miren, le doy clic acá. Y teniendo presionado la tecla Shift del teclado, me barro con el cursor a la derecha. Y luego me barro el cursor
hacia abajo. Y aquí voy a seleccionar la tabla con el teclado, sin usar el mouse. Vean, voy a usar, a poder seleccionar toda la tabla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Se recuerdan de esta herramienta que se llamaba ajustar texto? Le voy a aplicar a la tabla seleccionada la herramienta ajustar texto para que se logre ajustar a lo alto de la fila, ¿sí? Que ya no se expanda así, sino que se expanda de esta forma. Le doy clic y aparentemente no ha ocurrido nada, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no ha ocurrido nada? ¿Por qué? Porque no las he reducido. Pero aquí sí me va a tocar hacerla manual una por una. Por ejemplo, esta la puedo hacer así, miren. Me garantizo que el valor quepa en la celda y para que se logre ver toda la información de la columna, lo arrastro hacia abajo. Y aquí tengo, miren, lo tenía así y lo he logrado reducir así. Vean cómo se ha reducido. La hoja llega hasta la celda, hasta la columna H. Cuando la reduzco de esta forma, la hoja llega ya hasta, bueno, no se movió, ¿verdad? Pero sí da una diferencia. Vean, cuando la reduzco, ya me incluye la I y la J dentro de la hoja. O sea, solo me han quedado fuera estas dos que están acá, miren. Estas dos que están acá. Pero acá cuido de que el momento de reducirla, ¿verdad? La información logre verse, ¿verdad? La información de los campos que están abajo. Voy a reducir esta otra. Y voy a reducir esta otra de acá. Vamos a ver qué más puedo reducir. Ya con esto, las celdas ya quedaron reducidas, pero todavía me faltan estas dos. Miren, estas dos han quedado fuera todavía de la hoja. ¿Qué voy a trabajar ahorita? Voy a trabajar la descripción. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo reduzco y vean, la descripción se ha hecho ahora, se ha distribuido en lo alto de la hoja. Lo voy a poner por acá, miren. La voy a poner por acá. Lo voy a reducir acá. Permítanme. Lo voy a reducir acá. Ok. Reviso de que toda la descripción esté correcta. O sea, que se logre ver toda, ¿verdad? Aquí dice, no se logra ver el 24. Miren, ¿cómo hago entonces? Selecciono las filas. Y le doy doble clic en cualquiera. Y ya se distribuyen de manera completa. Miren, ahora sí ya puedo ver, digamos, acá, miren. Se logra ver toda la descripción. TC, Scott, multiuso, absorbente, 2P, 24x1x80. Se logra ver toda la descripción. Pero todavía esta columna que está acá está fuera de la hoja del horizontal, ¿verdad? Está fuera del ancho horizontal. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Tienen alguna duda? No, Yo todo tengo una claro. duda. ¿Quién tiene una duda, perdón? Yo, Alan. Dime. Sí, en la primera parte que mencionó, bueno, la primera forma de reducirlo era seleccionar toda la tabla y luego darle doble clic. En reducirla, seleccionaba toda la tabla y le activaba el botón ajustar texto. Este que está acá. No, antes de eso hizo otra forma, Ah, ok. pero eso sí la. Entonces seleccionaba las columnas desde arriba, no la tabla, sino que toda la hoja. Acá. Y le daba doble clic en cualquier columna y ahí me iba a reducir la tabla. A las columnas las iba a hacer en lo más, menos ancha.
No sé si lo Ah, lograste. ya. ¿Lo lograste ver? Sí. Gracias. Bien. Una pregunta más. A ver si se vino la lluvia, miren. ¿Vamos claro hasta acá? Sí. Bien. Sí, va bien. Perfecto. ¿Quieren que les dé chance de practicar o seguimos? ¿O se van a quedar así ahorita a verlo? ¿O van practicando los que pueden paralela? Lo vamos haciendo paralelamente. Paralelamente. Pues les voy a dar unos 5 minutos mientras paso lista para que tal vez logren llegar a esta parte, porque todavía no hemos logrado que estas dos columnas de acá se logren meter a esta raya. O sea, tienen que esta rayita que está acá tiene que quedar justamente aquí. Y eso me está indicando que va a quedar el ancho, por lo menos de la tabla, va a quedar por lo menos en una sola hoja. Ya en lo largo no importa, porque ya les voy a decir cómo lo vamos a hacer de manera presentada. Entonces, para mientras los que están practicando llegan a esto, voy a pasar lista rápido Vale. para que puedan practicar. Muy bien. Alan José Jun González. Presente. Gracias. Alba Elizabeth Orellana Castro. Alma Muriel Lorenzo de Guevara. Alma. Aquí. Ok, gracias. Damaris Verónica Alfaro Chávez. Douglas Reinero Castellano Romero. Acá, presente. Gracias. Presente. Edgar Alberto Díaz Ruiz. ¿Quién me dijo presente? Damaris. Damaris. Edgar Presente, Alberto Díaz presente, Ruiz. presente, presente. Gracias. Edwin Alejandro Saldaña Estrada. ¿Está? Compañía. Eunice Abigail Chávez García. Ever Alfonso. Presente. Gracias. Francisco Alexander Acosta Flores. Presente. Harold Ivette Quinteros Ochoa. Presente. Así es tu nombre, Harold. Así se pronuncia. Sí, así justo. Ok. Henry Alexis Lemus Guillén. Henry. Presente. Gracias. Irene Patricia Campos Padilla. Irene. Presente. Me acaba de sacar Zoom, dice. Isaac Fermín Munguía Arano. Presente. Jaime Astul Coreas. Presente. José Esaú Chávez Cañas. Presente. Gracias. Carla María Rivera. Carlita. Presente. Presente. Gracias. Loida Olimpia Sarabia Morales. Presente. Gracias. Manuel de Jesús García Bonilla. Presente. Ok. Melisa Alejandra García Martínez. Presente. Melissa Paulina Mira Sánchez. Presente. Néstor Armando Monje Azucena. Presente. Norma Patricia Vázquez de Arrue. Omar Alexis Godoy Jiménez. Presente. Raúl Edgardo Sarceño Vides. Presente. Remberto Arturo Ramírez Olano. Presente. Gracias. Víctor Manuel de Jesús Rodríguez. Y Conectado. Jocelyn Rocío Moreno Vanegas. Don Víctor creo que se encuentra conectado porque aparece la foto de él. Ok, ya lo vi. Jocelyn.
No veo a Jocelyn y la otra sería Norma Patricia, ¿verdad? Yo la veo conectada, le voy a poner ahí. El otro sería Eunice, también la veo conectada. Solo quedaría pendiente Jocelyn. Bien, ¿lograron llegar hasta acá? Sí. Bien. Dos me faltan a mí, acabar los dos que le faltan a usted. Ah, perfecto. Bien. Entonces veamos, voy a hacer una como un repaso, ¿verdad? Para reducir la tabla, primero comenzamos a reducir el ancho de las columnas, luego configuramos márgenes, orientación, tamaño. Si aún así todavía no nos cabe, seleccionamos la tabla y generamos ajustar texto. Si todavía no nos cabe, nos vamos a la escala. Miren, esta escala es como que cuando en su momento hacíamos dibujos y pasábamos de un dibujo grande a uno pequeño o de uno pequeño a uno grande. Entonces, ahorita la tengo al 100% y lo que voy a hacer es, vean, le voy a dar, vean acá, miren, vean acá. Le voy a dar clic y si ustedes notan, pasó de la J a la K. Le voy a dar otro clic. No ocurrió nada. Le voy a dar otro clic y ya pasó de la K a la L. Esto me está indicando que ya me cabe la tabla en el ancho de la página horizontal. De manera horizontal. ¿Cómo lo compruebo? Me puedo ir a las vistas que tengo aquí abajo, miren. Diseño de página. Y puedo ver de que la tabla me ha quedado dentro del ancho de una página de papel bond. O sencillamente le doy una vista previa, ¿verdad? Y vean, acá me está diciendo que esta se va a imprimir en 8 páginas. ¿Se acuerdan que la teníamos configurada para 26 páginas? Y después quedó en 16. Después quedó en 16 y ahora quedó hasta la mitad. Quedó en 8. Pero lo que he ganado ahorita es que a nivel de la anchura, a nivel horizontal de la página, quepa, miren, si yo comienzo a explorar la tabla, toda la tabla se ha barrido de manera horizontal y como hemos aprovechado el alto de la columna, de la fila, de la celda, se ha comenzado a barrer hacia abajo, ¿sí? Se ha comenzado a barrer hacia abajo. Estos son los márgenes que yo tengo acá, miren, estos son los márgenes que va a consumir la tabla, que tiene la hoja, perdón, para que no pueda escribir. Todavía me queda un pedacito acá, miren, que yo lo podría agrandar en escala, como para aprovechar el tamaño, ¿verdad? Pero ahorita creo que con eso ya lo podemos configurar. Pero si ustedes notan, digamos, si ustedes notan, el primer encabezado arriba, o sea, el nombre de la tabla más los encabezados, solo aparece en la primera hoja. A mí me gustaría que a medida se vaya imprimiendo, se imprima en cada una de las hojas para una mayor comprensión de la información que estoy colocando. Otro punto también que deberían de considerar es que si por acá tengo filas o columnas que no estoy ocupando, por ejemplo, imagínense que yo tuviera esto, miren, que tuviera esta forma así. Que tuviera dos columnas acá, así. Estas dos columnas que tengo acá me están quitando espacio. Miren, me están quitando este espacio de acá. Entonces esas columnas no las necesito, ¿verdad? Si en dado caso las tuviera. Entonces se las puedo eliminar tanto columnas como filas que no necesito. Por lo menos la que le he dejado acá, una fila arriba, el título y una fila abajo, me ha dejado presentable la tabla. Entonces ahorita ya logramos configurar de que quepa en una hoja, ¿verdad? Que quepa en una hoja horizontal. Le vamos a dar mayor presentación. ¿Cómo hago? Me voy al menú diseño de páginas
Y activo imprimir títulos, vean, activo imprimir títulos. Me va a tirar esa ventana. Esa ventana tiene cuatro pestañas. Tiene página, márgenes, encabezado y pie de página. En la pestaña página, aquí tiene para configurarlo horizontal, que ya lo hicimos con el menú de aquí, ¿verdad? Donde dice orientación. Tiene la escala, que ya lo hemos hecho acá donde dice escala. Tiene el tamaño de carta, o sea, el tamaño de papel carta, que ya lo hicimos con el tamaño. Y tiene la calidad de impresión, ¿verdad? Eso más que todo es para lo negrito que se quiere ver o lo difuso que se quiere ver la fuente, o sea, la letra. O sea, que se ve bien clara o bien opaca. Digamos que aquí en la primera tengo la página. En los márgenes, acá tengo lo que está midiendo el lado izquierdo, el superior, el inferior y el lado derecho. O sea, mide 1.8 centímetros en blanco, 1.8 centímetros en blanco a la izquierda y 1.9. Acá sí quiero colocar la tanto la ubicación de la tabla horizontal y vertical que quede justamente en el centro, lo puedo hacer. Yo no lo utilizo mucho, ¿verdad? Esta parte de aquí no lo utilizo mucho, pero si ustedes quieren lo hacen. Luego tengo el encabezado y pie de página, que ya se lo voy a mostrar, y tengo la pestaña hoja. Con la pestaña hoja, vean lo que voy a hacer. Dice imprimir títulos. Le voy a dar clic aquí donde dice repetir filas. Y voy a seleccionar desde la fila 1 hasta la fila 4. ¿Sí? Fila 1 hasta la fila 4. Le doy clic acá y le doy aceptar. ¿Qué ha hecho acá Excel? Lo que ha hecho es lo siguiente, miren. Le doy clic en vista previa. Y si ustedes se recuerdan, este encabezado que tenía acá solo aparecía en la primera página. Entonces, si yo le doy a la siguiente página, ahora noten acá, ¿verdad? El correlativo llega hasta el 15. Ya me aparece en la siguiente hoja. Ya me aparece esto como formato. El nombre de la tabla y el encabezado. Me aparece en todas las hojas que voy a imprimir o que estoy configurando en este momento. Vamos a ver, pasó de 8 páginas a 18. Usted me va a decir, mire, pero se incrementó. Sí, se incrementó, pero se mira un poquito más ordenado el hecho de que tengamos... Ah, perdón, pero aquí me está comiendo esto. Ya le vamos a quitar estas hojas. Pero lo que está ocurriendo es que el encabezado se logra ver en todas las páginas. ¿Se ha comprendido esa parte? Sí, sí. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a quitar esa hoja que se me salió de más. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cuando, si ustedes notan, se incrementó a 18, pero está tomando como celdas en blanco, que son estas, probablemente por esta raya que está acá. Entonces lo que hago es seleccionar unas cuantas filas a la derecha de la tabla y le doy a eliminar. Lo reviso, todavía sigue con esa situación, ¿verdad? Entonces me voy acá, miren, me voy acá donde dice área de impresión y le digo área de impresión, borrar esta área de impresión. Le doy a borrar. Todavía me sigue apareciendo. Voy a descubrir por qué lo está haciendo. Voy a seleccionar por acá. Voy a borrar. Voy a borrar filas. Le doy a eliminar, le doy suprim. Y se ha vuelto un poco rebelde el Excel. Vamos a ver por qué está haciendo esta, por qué está tomando este rango. Voy a seleccionar esto. Borrar área de impresión. Sigue apareciendo. Vamos a ver qué está ocurriendo. No sé por qué ha tomado como rango. Si ustedes notan, me he ido a la vista salto de página. Y ha tomado como rango estas dos columnas que están vacías.
y por más que se las elimino, le quito el área de impresión, no lo agarra. Entonces lo que voy a hacer es, sencillamente, me voy a ir a la vista salto de página y la voy a arrastrar a la izquierda. Con esto, ya regresé a 9 páginas. Miren, o sea que el agregarle el encabezado a cada página me genera una página de más, porque se acuerdan que habíamos llegado a 8. Bien, de esta forma de acá, desde esta vista de acá, me voy a ir a la página 1. ¿Logran ver esta línea que está acá? La voy a arrastrar, le voy a dar clic y la voy a arrastrar un poquito hacia abajo. Un poquito más. Y acá, ¿por qué se lo estoy dejando? Porque le quiero colocar un logo, le quiero colocar un encabezado, una distinción, ¿verdad? Y le quiero colocar acá algún dato adicional. Veamos cómo voy a hacer esto. Bueno, ¿se logró ver cómo logré aumentar el encabezado? ¿Lo lograron ver? Solo sí. A la vista previa, le doy clic a la rayita, lo subo o lo bajo. Aquí al cálculo, ¿verdad? Al cálculo. Lo que yo me guío, miren, a veces lo que yo me guío es que, por ejemplo, que me quepan 12 datos, por decirles algo, 12 datos en la tabla. Aquí tengo 13, 13, 12, pero me queda demasiado grande el encabezado. Entonces podría ponerle que le queden 14 datos. Ya tengo un encabezado acá y esta fila me dice que son 14 datos lo que van acá. Vean, 14, 27, 42. Vamos a ver acá si me cabe el 28. Aquí está el 28. Ya logré más o menos uniformizar el tamaño del encabezado. Me voy otra vez al menú diseño y voy a aperturar imprimir títulos. Bueno, aquí estábamos claro que pusimos repetimos los encabezados y me voy a donde dice encabezado y pie de página. Acá me dice personalizar encabezado y personalizar pie de página. Esto es como que yo lo quisiera personalizar. Si no, Excel ya me da unas sugerencias. Me dice, le podemos poner página 1, página 1 y el nombre del archivo, el nombre de la hoja. Y así sucesivamente me da una serie de ofertas, ¿verdad? Para mí no es muy grato esa oferta que me da. No me genera nada, ningún tipo de información. Entonces me voy a ir a personalizar encabezado. Me tira esta ventana. Miren, tengo la sección izquierda, la sección central y la sección derecha. Le voy a poner acá en la sección central, inventario, bodega 500, GT, que significa Guatemala, ¿verdad? Acá en la sección izquierda le voy a poner una imagen. Me voy a ir aquí donde está insertar imagen. Aquí voy a veces ir con prueba y error, ¿verdad? Porque a veces la imagen es demasiado grande que se sale del encabezado que tenemos. Le voy a dar clic acá en insertar imagen. Voy a buscar una imagen. Por ejemplo, le voy a poner esta que está acá. Una imagen de algún logo, de alguna información, que me permita utilizarlo como imagen, ¿verdad? Le doy insertar. Y acá me he colocado una imagen. Y aquí le voy a agregar número de página. Miren, le voy a dar clic acá donde dice insertar número de página. Le voy a poner la palabra D. Y acá donde dice esta que está aquí con los dos signos de más, me va a decir es 1 de 9, 2 de 9, 3 de 9. En cambio, si solo le dejo esto, me va a aparecer 1, 2, 3, 4. Pero si yo le pongo pongo este botón de acá que dice número de página y le pongo el D, me va a marcar así, ¿verdad? 1 de 9, 2 de 9, etcétera, etcétera. Le doy a aceptar y vean aquí me está escribiendo ya el encabezado, ya me está diciendo que la imagen no cabe. Le voy a poner otra imagen más pequeña. Permítanme, voy a ponerle una imagen más pequeña.
Vamos a ocupar este, por ejemplo. Y le doy a aceptar. Voy a personalizar el pie de página, todavía quedó más grande. Y aquí le voy a poner clases de Excel. Vean, clases de Excel. Y aquí le voy a poner también el número de página. Y le voy a aceptar. Aceptar. Y usted me va a decir a mí, mire, pero ¿dónde se fue? O sea, para poderlo ver, tengo que irme a la vista como de vista previa. Y aquí lo puedo ver, miren. Lo puedo ver cómo me va a quedar en la imagen, que queda demasiado grande. El nombre del archivo, lo que le puse aquí central, ¿verdad? Y el número de página. Miren, vean, 1 de 10. Si me paso a la siguiente, dice 2 de 10. Aquí abajo dice clases de Excel. Y acá también tiene el número de página. Ya vamos a ver si encontramos una imagen más pequeña. Entonces, ¿qué está ocurriendo? A excepción de la imagen, ¿verdad? Aquí me queda una tabla más presentable. ¿Por qué? Porque cabe en lo ancho de la hoja. Si se va reproduciendo hacia abajo, me va generando una tabla presentable, ¿verdad? Con encabezado, con números de página, con el logo. Y todo cabe en una hoja de papel bond tamaño carta de manera horizontal. O sea, no me queda cortada la información. No me quedará cortada la información. ¿Ha consumido 11 páginas? Sí. Pero cuando la imprima, voy a tener un orden y yo lo puedo pegar así como un reporte, ¿verdad? Una encima de la otra o una abajo de la otra. Y ya puedo ir leyendo de manera ordenada que para el código este, ¿verdad? Se contaron tanto y su resultado fue tanto y así sucesivamente, porque ya he logrado ordenar la parte de una impresión de una hoja. Vamos a buscar un logo más pequeño. Aquí hay que ir a con prueba y error, ¿verdad? Porque, como les digo, vamos a ver este que es un poquito más pequeño, porque la imagen tiene que estar configurada para que se vea atractivo. Acá tengo la vista previa. Vamos a ver cómo queda. Mira, aquí se mira un poquito mejor. Miren. Aquí se mira mejor el logo. Se mira el nombre del archivo, el número de página. Vamos a ver si me queda más al centro esto. Acá lo voy a poner más al centro, dándole enter, ¿verdad? Aceptar, aceptar. Vista previa. Y ya he logrado configurar una página donde está su logo, le pueden poner de la empresa, un nombre representativo del archivo, el número de página. Queda ordenado de tal manera de que cada página es una información completa, no queda cortada, no queda medias, podemos leer los encabezados en cada una de ellas, ¿sí? Vean, aquí puedo leer completa la información. La descripción se logra ver correctamente. O sea, no queda cortada la descripción, que solo diga Choco y no se mire, porque hay veces que el nombre es parecido, lo único que a veces cambia es el sabor o a veces las unidades. Vean, acá lo tengo. Y creo que es más presentable una tabla de esta forma como la teníamos al inicio. ¿Lograron ver esta parte? Sí. ¿Tienen alguna pregunta por el momento? De mi parte se vio excelente el cambio de todo. Cómo se pudo configurar todas las páginas casi y reducir el número de páginas. Fue bien organizado. Perfecto, ¿verdad? De aquí en adelante yo les voy a despertar. Les voy a despertar, como dicen, el buen ojo para que hagan bien las cosas. Fíjense que a mí me ocurrió una situación. Fíjense que a veces cuando nosotros arrastramos los valores, no estoy compartiendo, ahorita lo voy a compartir los 2 minutos que me faltan. Cuando nosotros compartimos, cuando nosotros arrastramos un dato, ¿sí? Arrastramos un dato, por ejemplo así, ¿verdad? Que lo arrastro, su ojo ahorita logra detectar
¿Qué error se está cometiendo al arrastrar los datos en una tabla que ya tiene formato? ¿Logran ver la acuosidad del momento acá? ¿Lo logran ver? ¿Qué está ocurriendo cuando yo arrastré los datos? Está copiando en los demás casillas el mismo dato que tenía en la orientación. Muy bien, ese es uno. ¿Qué más pueden ver? ¿Qué más pueden ver? No, la acuosidad de su ojo no le da esa pillita que vemos ahí. Según veo, le copió el formato de la altura. Perfecto, ¿verdad? Digamos que como acá estabas en formato celeste, todas agarraron el mismo formato, cuando en realidad el formato de la tabla es celeste, blanco, celeste, blanco, celeste, blanco. Entonces, esa situación, debemos de comenzarlas a cuidar, ¿sí? A tener un poquito más de cuidado con las tablas. Por eso mismo les estoy enseñando para que puedan imprimir de manera ordenada. Porque fíjense que me ocurrió una vez a mí que yo fui a hacer una consultoría y sin querer imprimí al revés y derecho, ¿verdad? Pero la hoja se miraba en la primer cara se miraba de frente y en la siguiente hoja, o sea, al derecho se miraba al revés, o sea, tenía que darle vuelta así. Y me dice la persona que vamos a trabajar, no hombre, me dice, mira, ¿cómo has impreso esto? Estoy al sinónimo que va a salir mal la consultoría, ¿no es? Entonces, hay personas que son bien delicadas con esta parte. Perdón. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de situaciones, que aunque ustedes lo vean normal, hay algunos que no lo ven normal. Y a veces cuesta quitarse esa imagen ante las personas de decir, ya viste qué chambón es este para trabajar. O sea, cuesta quitarnos esa imagen. Entonces, siempre dicen que trabajemos las tablas, los resultados, los datos, y después le demos la presentación que le vamos a dar, como en este tipo que tengo acá, ¿verdad? Porque ya una vez terminado, algún cambio no me va a desconfigurar colores, datos, fórmulas, etcétera, etcétera, para poder corregir. Entonces, espero que con lo que hemos aprendido ahorita, les quede claro cómo poder configurar una hoja para poderlo imprimir dentro de Excel. ¿Estamos bien hasta acá? Excelente. Sí. Perfecto. Voy a tratar de subirle lo más rápido posible el video para que si quieren practicar, quieren repasar, quieren estudiar, pues lo puedan hacer. Se los prometo en la madrugada porque ahorita tengo que continuar con otras actividades, entonces para que lo puedan tener a la mano, ¿verdad? Si no hay más preguntas, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen una feliz noche y primero Dios, nos vemos el día de mañana. Bueno, feliz noche. Buenas noches. Feliz noche a todos y todas. Buenas noches.